partir de este momento vamos a compartir una nueva emisión de Vecinos Preocupados. Mi nombre es José Cuello, estamos por la pantalla del canal provincial de Telered y hoy tenemos un programa especial, ¿eh? Le vamos a pedir que se quede del otro lado, que nos acompañe y le vamos a pedir que nos ayude. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que hacer una cruzada solidaria por un amigo de la casa, ¿eh? Usted lo conoce, si nos sigue, hemos hablado muchísimo con él, pero hoy necesita una gran mano y yo creo que entre todos se la podemos dar, ¿eh? Y por eso él está aquí, porque es amigo de la casa, yo se lo dije cuando lo recibí. Primero, te lo vamos a presentar, ¿eh? Le doy la bienvenida a Ezequiel, nuestro amigo ese. ¿Cómo estás, Ezequiel? Gracias. Hola, por José, venir, ¿cómo ¿eh? Estás? Muchas gracias, gracias a todos por recibirnos. No, por favor, te extrañamos un montón, porque hace un montón que no estamos en contacto, ¿eh? Así que bueno, vamos a contarle a todos ustedes que Ezequiel, además de ser amigo de la casa, él tiene, bueno, que contarles algo, ¿no? Evidentemente, él no la está pasando bien y necesita la ayuda de todos. Y esto es lo que hoy vamos a tratar de hacer, una gran cadena solidaria. Primero le vamos a contar, o quiero que, Ezequiel, vos le cuentes un poquito con lo que estás batallando, ¿sí? ¿De qué se trata? Sí, sí. Bueno, tengo una enfermedad llamada retinopatía del prematuro. Es una enfermedad visual. Bueno, básicamente, es para que se entienda de una manera más clara, tengo la retina quemada con oxígeno y eso hace que tenga una pérdida de visión de manera progresiva. Y bueno, eso es básicamente lo que está pasando ahora. Bueno, realmente es una dura lucha que está llevando adelante desde hace ya muchísimo tiempo. Pero hay una posibilidad muy grande. Es decir, a ver, has consultado miles de médicos y bueno, en las cercanías no hay nada aquí en el país que te pueda ayudar. Pero existe una esperanza, ¿verdad? Sí, sí es así. Bueno, acá desde que nacimos, que nací prácticamente, estamos haciendo interconsultas en todos los hospitales, clínicas y no hay solución, pero hay un posible tratamiento en China. Bueno, es decir, hay esperanza. Sí. Hay esperanza, sí, bueno, sí. Y esa esperanza está un poquito lejos ahora, ¿no? Más allá de la distancia. Digo esto porque se necesita un monto específico, ¿verdad? Que reunir. Sí, así es. Bueno, el tratamiento cuesta $50.000. Bueno, sí, nada más y nada menos, ¿entienden? Entonces, él no es la primera vez que está con nosotros. Él viene batallando y además recibiendo la ayuda de muchas personas. Pero así todo no podemos llegar, digo podemos porque ya nos comprometemos con la causa, ¿eh? No podemos llegar a esa cifra. Entonces lo que vamos a pedir es que mientras vamos a ir narrando junto con él, ¿no? Decir un poco la historia, la trayectoria y algunas cosas más para conocerlo, obviamente. Le pedimos que preste mucha atención y que si está dentro de sus posibilidades nos dé una gran mano, una gran mano. Bueno, esto tiene todo un trasfondo, ¿no? Donde atravesó también la pandemia. Evidentemente, cuando se enteraron que había una solución, ustedes hicieron todo lo posible y así se embarcaron, ¿no? Pero, ¿qué pasó con los cupos? Hubo muchas vueltas, ¿no? Que realmente jugaron en contra. Sí, bueno, nosotros empezamos esto fines de 2018, la compañía la iniciamos en el 2019. Cuando nos enteramos de la posibilidad, en China nos dan un turno, uh-huh. En un lapso de 7 meses, que era imposible juntar $50.000 en 7 meses, entonces, bueno, esa posibilidad la perdimos. Y después nos dijeron que, bueno, ahora es juntar los $50.000 y después recién ahí nos dan el turno. Pero bueno, nosotros empezamos en 2019. Primero muchas trabas para abrir la cuenta benéfica, que no es una cuenta fácil de abrir. Es la tercera que se abre acá en San Miguel. Entonces, bueno, eso también nos llevó casi medio año para poder abrirla. Y después, bueno, cuando veníamos haciendo eventos y demás, lo que, bueno, nos pasó a todos, no solo a mí, el tema de la pandemia, que eso hizo que se atrase todo. Y se cerraron tantas puertas, se cerraron las fronteras y la gente no podía salir. Y tampoco se podían hacer festivales, ¿no? Porque los festivales que se habían hecho, evidentemente, eran situaciones que ayudaban, que queríamos colaborar. Pero claro, nos tuvimos que quedar. ¿Y cómo? ¿Y qué pasó entonces? Sí, exactamente. ¿Se paró todo? Sí, sí, se paró todo. No se pudo hacer festivales. No, bueno, de hecho, todavía no se puede ir a China. Así que si tuviese el dinero ahora, tampoco puedo ir por el tema de la campaña. Pero bueno, acá nos afectó un montón porque no podíamos tener ingresos en la cuenta benéfica ni nada, porque se hacía con los eventos que hacíamos con familiares, amigos y gente que elegía sumarse también y darnos una mano. Bueno, yo voy a ir a destacar la cantidad de almas solidarias que intervinieron en esto, que formaron parte, pero aún así no se pudo. Bueno, y ustedes seguramente habrán abierto las redes sociales y
se encontraban con la visión de ese, en Facebook, en Instagram, en todos lados. De hecho, aquí nosotros hemos también, ¿no?, apoyado por la visión de ese. Entonces, bueno, evidentemente había toda una intención, pero así todo no se llegó ni siquiera a cubrir esa parte, ¿no? No, todavía estamos lejos. Venimos juntando $15.000 recién de los 50 que necesitamos. Y bueno, lo más preocupante por ahí para mí en mi caso puntual es que este último tiempo empecé a perder visión ya de una manera un poco significativa, y me está jugando bastante en contra esto, a mí, por lo menos lo que es emocionalmente. Me estoy empezando a sentir inseguro, no quiero andar de noche, empecé a caerme, empecé a golpearme, que nunca me había pasado. Tuve que lidiar con el hecho de, yo hasta hace 4 o 5 años no usaba bastón, ahora sí, pero ahora el bastón tampoco está surgiendo efecto. Entonces, antes cuando empezó la pandemia decía, bueno, vamos a esperar a que pase, y después vamos a seguir, porque total la visión no está empeorando tanto, pero ahora este último año sí, y eso también, dejándola también lo que es el tema de lo que es lo económico, también lo visual y lo mental juega un papel importante, y sobre todo a mí me aclararon desde un principio, cuanto más vea o cuanto más conserve mi capacidad visual, eso va a ayudar a que recupere más visión. Entonces ahora siento que si bien voy a recuperar cuando haga el tratamiento, porque sé que lo voy a hacer, por ahí voy a recuperar menos visión, y eso también hoy, al día de hoy, eso también está complicando, aparte de lo económico, ¿no? Que sabemos que la situación está complicada para todos, que no se puede hacer mucho tampoco, y bueno, pero lo mental es lo más complicado quizás. Vos sos un amigo de la casa, la vida me dio la posibilidad de conocerte, de saber que sos una buena persona, que sos un excelente vecino, un excelente hijo, un excelente televidente también, porque nos acompañás siempre, y realmente hoy la solución está. Vos no tenés que caer, vos tenés que seguir adelante siendo ese luchador que fuiste siempre, el que demostraste en cada una de las entrevistas, de las notas, de los festivales. Yo quiero empezar por ahí. Quiero decirte que vos sos un luchador, un guerrero, y sos un ejemplo, porque nunca, nunca bajaste los brazos. No me los vayas a bajar ahora, te lo pido, y en nombre de toda la gente que estamos atrás tuyo. Pero ahora le hablo a ustedes que están del otro lado, necesitamos su ayuda. Esto ya va más allá de lo económico, si bien lo económico es importante, pero estamos en una lucha contra el tiempo. Hay cosas que, si se siguen alargando en el tiempo, no van a ser buenas. Si bien sabemos de lo importante, de la intención de cada uno. Entonces, estamos desesperados, desesperados porque tenemos que ayudarlo. Y yo sé que hay muchísima gente del otro lado, hay muchísima gente que puede darnos una mano. ¿Cómo? Lo vamos a ir resolviendo. Lo importante es que él no pierda esa gran oportunidad. Piensen que tiene una solución, la solución es con dinero. El dinero no está, bueno, hagamos algo para poder acercarlo. Y estoy pensando en voz alta y estoy contándoselo ahora mismo a él, pero digo, hay tanta gente que por ahí quiere ayudar y no sabe cómo, y así ser agente multiplicador de esa ayuda que se necesita, especialmente el dinero. Qué lindo sería, ¿no?, que nuestros artistas, por ejemplo, o aquellos que tengan la intención de generar festivales, de generar encuentros. Yo sé que hay muchísimas personas que necesitan de esa ayuda. Bueno, hoy les pedimos a ustedes, a nuestros artistas, a nuestros vecinos, a todos los que puedan de alguna manera idear algo. Nosotros hoy desde acá hacemos la convocatoria. ¿Cómo podemos hacer para ayudarlo? Necesitamos que él llegue a reunir eso. Es un gran esfuerzo. Lo dijo él, ustedes lo viven. La situación quizás no es la mejor, económica. Todos la estamos pasando muy difícil. Pero si cada uno pone un granito de arena, podemos hacer una verdadera playa, que es lo que él necesita. Entonces, amigos, amigos de Telered, amigos de Canal Provincial, amigos míos, amigos de ustedes, amigos de todo este equipo, de toda esta casa, pensemos cómo podemos hacer. En pantalla están viendo toda la información que ustedes tienen necesaria para, si no quieren hacer un festival o algo por el estilo, una colaboración directa. Lo necesitamos, lo necesita. Piensen que estamos haciéndolo contrarreloj.
Ya pasó la pandemia, no bajó los brazos. Pasaron muchas peripecias con el tema del turno, no bajó los brazos. Esto es lo que le pedimos a ustedes, que por favor colaboren, que colaboren con lo que sea, todo suma. Ahí está en la pantalla los datos transparentes para que ustedes puedan entender que es una cuenta solidaria, que se necesita mucho o poco, va a sumar. Eso por un lado. Y por otro lado, a nuestros amigos, televidentes, artistas, ONG, todo lo que quieran, sumarse, lo necesitamos, lo necesita. Es un gran pedido que hacemos desde aquí, por eso se nos ocurrió ante la desesperación de ver que nuestro amigo, nuestro vecino, está peleando, está batallando solo. Quiero que él sepa que no está solo, que nosotros estamos detrás y que ustedes, seguramente con la creatividad, con la posibilidad de brindar una mano, yo sé que lo vamos a lograr, y eso es lo importante. Realmente tenemos que lograrlo y yo sé que va a ser así. Y mientras la gente está tomando nota, está hablando en familia, discutiendo, ¿no?, porque esto se va a volver a emitir y lo vamos a tener en pantalla mucho tiempo para lograr esto, bueno, yo quiero que lo conozcan a él, porque hoy su, por así decirlo, problema, su batalla es lo más importante. Pero atrás de todo esto hay un vecino que, por ejemplo, bueno, es, yo le digo músico, porque lo he escuchado tocar la batería y esto realmente te llena el alma también, ¿no? Hacer un poco de ruido, bueno, a los vecinos no sé tanto, pero vos te divertís, ¿o no? Contame un poquito la historia de vos y la batería. Sí, me gusta mucho, eso es lo que disfruto hacer. Ahora ya hace rato por ahí, ahora estoy recién volviendo a practicar con una gomita de práctica. Ajá. Pero sí, siempre músico. ¿Cómo nació? Digo, porque normalmente uno, cuando es chico, agarra la guitarra, no sé, bueno, o se pone a cantar, pero digo, una batería, no todo el mundo tiene una batería. Entonces digo, ¿cómo claro. Fue esa relación batería y ese? No, por un primo mayor a mí, que tenía una batería en la casa y bueno, iba... me quería prestar una guitarra siempre que iba, sí. Pero no me gustaba la batería, así que bueno, un día, como vio que me gustaba, me dijo, che, yo me compré una batería nueva, así que esta, si querés, te la regalo. Y no es porque lo echaron de la casa para hacer ruido, ¿no? Y dijo, ¿qué hago ahora con la batería? No, eso no pasó así. Compró otra y bueno, me la regaló a mí, y me la regaló cuando tenía 9 años, y ahí arrancamos. Estuve haciendo cosas muy básicas de chico hasta que, bueno... Después de romper un montón de palillos en mi casa, me dijeron, si te gusta, vas a tener que tomar clases porque claro. Estamos gastando mucho en palillos. Así que, sí. Bueno, ahí arrancamos. ¿Y con quién tomaste clases? Con Pablo Contursi. Bien. Bueno, pero hay una historia que también te cruza con un famoso, ¿no? Con un famoso y muy solidario, por cierto. ¿Hay una historia ahí? Sí. Bueno, sí, tuve la bendición de conocer a Manuel Wirt, que eligió ayudarme con el tema de la campaña. Sí. Tuvimos 2 eventos que se hicieron acá. Un abrazo enorme, Manuel. Eso es un ser muy generoso. Sí, muchos cariños para él. ¿Y él te descubrió, te escuchó tocar? ¿Cómo fue el tema? Tuvimos la posibilidad de hablar con el municipio desde la parte de cultura. Nos contactaron en ese momento, estaba Pablo Lasval. Uh-huh. Él dijo que iba a darnos una mano, que era amigo de Manuel, que le iba a comentar la situación, a ver si podía darnos una mano. Lo llamó un lunes y nos dice que iba a venir a tocar el viernes. Eso lamentablemente no surgió mucho efecto porque solamente vinieron los familiares de las personas que estaban en el coro y no se pudo difundir. Claro. Manuel se enteró que yo tocaba la batería y me dijo, bueno, practica 4 temas y los hacemos en vivo. ¿Cuáles fueron los temas, te acordás? Rescata mi corazón. Decir que son lentos, ¿no? Sí. Tienen un ritmo, un tempo tranquilo. Sí, por suerte sí, de los más conocidos de él. Fue divertido, igual me acuerdo que esa semana lo único que hacía era escuchar los temas para memorizarlos y claro. Me acuerdo que el último día antes del recital, esto no lo sabe nadie, se van a enterar ahora, tenía una aplicación en el teléfono para que los temas se reproduzcan en simultáneo y no paren nunca, entonces lo dejé cargando al teléfono y mientras dormía se reproducían los temas porque está comprobado que si vos dejás algo sonando, la mente lo reproduce y lo capta mejor que dormido. Cuando estás despierto. Sí. Entonces dije, bueno, el clic de los tempos se me tiene que quedar en la cabeza, así que los voy a escuchar así dormidos y al otro día fui a tocar con el tema. Así me salieron bárbaros los temas. ¿En serio? Y después, bueno, por suerte se pudo hacer otro evento ya con más tiempo, más organizado. Mirá. Y bueno, con Manuel se había enterado de que bueno, lo primero que hice para recaudar fue vender mi batería.
Él en el primer recital se comprometió a conseguirme una batería y en el segundo show que fue me la entregó. Así bien. Que bueno, tengo batería gracias a Manuel. Qué linda historia. Bueno, ahora tenemos un video. La producción me dice que tenemos un video que queremos compartir precisamente. Señor director, adelante. Chicos, bienvenidos a este canal. Quería contarles algo que me pasó a mí hace los 8 años. Bueno, tengo 9 ahora. Es que un día salí un día con mi tío y estábamos caminando y estábamos hablando un poco sobre nosotros y en un ratito me contó algo, que él es ciego casi de los dos ojos. ¿Por qué? Porque de uno ve más o menos y el otro no ve nada. Entonces quería ayudarlo, pero no sabía de cómo podría ser porque no tenía dinero y no tenía un canal para subir contenido. Para recuperar la visión necesita tener mucho dinero para ir a China para ponerse la vacuna de células madres, y ese dinero no lo tienen mis abuelos, entonces lo necesitamos. Y se me ocurrió la idea de vender dibujitos, entonces los voy a vender, pero ustedes pueden poner el precio que quieran, ¿ok? No soy yo la que voy a decidir, sino ustedes. Y quiero ayudarlo. Entonces esto va a ir a la cuenta de mi tío, así lo puedo ayudar y que pueda viajar a China. Entonces eso es lo que quería decirles. Se me ocurrió la idea de vender dibujitos, entonces los voy a vender, pero ustedes pueden poner el precio que quieran, ¿ok? No soy yo la que voy a decidir, sino ustedes. Y quiero ayudarlo, entonces esto va a ir a la cuenta de mi tío, así lo puedo ayudar y que pueda viajar a China. Y a todo esto les quería contar que mi tío también ya es un poco más o menos famoso. Ya salió en algunos videos de él y contando su discapacidad. Y bueno, quería ayudarlo entonces de la mejor manera, pero ustedes no le digan nada, solo mándenle regalitos. Y tal vez le digan, pueden decirle cosas lindas para que se sienta mejor. Y bueno, a todo esto les mando un saludito enorme y también saben que lo quiero mucho, así que un besito enorme y chicos, bienvenidos a este canal. Aparte me acordaba de esa charla que tuvimos, fue la única vez que pude salir con ella a algún lado, que fuimos a la estación a tomar un helado. Y me decía, bueno, mamá me dijo que te agarre de la mano porque te tengo que cuidar porque vos tenés un problema y no se puede solucionar ese problema, no podés con lentes. Y bueno, le contaba y me decía, bueno, pero yo sé que vas a recuperar la vista. Y bueno, se quedó pensando en eso, parece, y bueno, ahora tuvo la idea de hacer los dibujitos que dejando de lado todo eso, el afecto que brinda, ¿no? Desde su lado, diciendo, bueno, yo mi alcance es hacer un dibujo y claro. Pero bueno, es el afecto, el estar, saber que ella, siendo tan chica, está pensando en cómo ayudarme, porque estaba hablando con mi hermana y me decía, pero salió de ella, no, ninguno le dijo nada. Y bueno, sentir ese afecto, ¿no? Pero bueno, nosotros nos criamos con ella, ella nació y estuvo viviendo en una casa de atrás, donde estamos nosotros, y un poco es como la criamos entre todos, con mi mamá, papá, entonces... Bueno, ese amor que dieron, ese amor está volviendo ahora. Está volviendo a vos, a tu familia. Entonces digo, ha caído en buen lugar. Uno dice que la semilla no cae lejos del árbol. Entonces si la familia tiene afecto, la familia hoy está más unida que nunca, ¿eh? Ustedes están más fuertes que nunca. Porque hay alguien que no la está pasando bien en la familia. Pero la familia es eso, ¿no? Es lo esencial. Podrán tener discusiones, no sé, intercambio de opiniones, como en toda familia. Cada casa es un mundo. Pero cuando hay uno mal en la familia, todos se ponen al resguardo, ¿no? Y eso creo que es lo que vamos a valorar. Y esto es lo que estamos viendo también. Y como dijimos nosotros acá siempre, somos una gran familia nosotros, ¿eh? Aquí en el canal, hace 30 años que está Telered. Bueno, realmente yo fui uno de los últimos que me he incorporado a este maravilloso equipo, pero no dejamos de ser una familia. Y nosotros te consideramos de una familia, de nuestra familia también, más allá de que seas de San Miguel. Por eso queremos, de alguna manera... entre todos, hagamos un evento. Lo propongo de acá.
hoy está tu mamá y tu papá detrás de cámara, que nos acompañan, vamos a decir su nombre. Porque sí, así Eva y Claudio, sí, están ahí atrás. Bueno, que realmente en todo momento están, y evidentemente hagamos algo, hagamos un evento, vamos a ponernos en contacto. Está continuamente los datos de él, incluso bueno, si hay algún teléfono, a través de las redes, por la visión de ese, ¿no? Así, te encuentran en todas las redes. Sí, sí, bueno, comuníquense. De hecho, sabemos que hay artistas solidarios que muchas veces, sin ellos, a ver, no se podrían alcanzar tantas cosas. Entonces, hagamos un gran evento, o muchos chiquitos, o pequeñas cosas, para poder dar una mano. Piensen que hay una gran y única oportunidad, y que no se nos vaya, que no se le vaya. Él es un miembro de nuestra sociedad. Él es un argentino más, un San Miguelino, un vecino. Y no importa si nos está mirando de otro distrito, puede ser su vecino, su hijo, su sobrino, que hoy necesita una mano muy grande, porque realmente es muy grande, sobre todo con el tema. Pero digo, de lo económico en contra, pero entre todos lo podemos llegar a lograr. Y yo sé que sí, y yo sé que cuando todo esto ocurra, vamos a tener otro encuentro, y vos vas a estar acá con nosotros, y no sé si armamos acá la batería o no, pero lo vamos a celebrar a lo grande, ¿sabes? Ahí estamos viendo imágenes que hablan de esto, de esta campaña solidaria. Ahí estamos visitándote, charlando, porque siempre que hablamos con él, que hace mucho que no hablamos, siempre tiene cosas lindas para contar y proyectos para hacer, ¿no? Y esto no es de ahora. Él, evidentemente, es un león, un luchador, y es un ejemplo de vida. Así como él no se da por vencido, yo sé que hay miles de personas que por ahí están en situaciones parecidas o peores o mejores, pero que no se den por vencida, porque hoy estamos hablando y estamos ayudando a un león, a un verdadero león que tiene un espíritu. ¿Ese cuántos años tenés? Porque, viste, sos esa persona que no te puedo sacar la edad. Si vos me decís tu edad, yo te digo la mía. O, misteriosamente, nos vamos a un corte. Pero decime cuántos años tenés. 32. ¿32? Sí. Yo no le... Mirá, a ver, yo te decía sub-30. Para mí era sub-30. Mirá, mirá, igual, primero, perdóname, antes de seguir, quiero volver a esto que habías dicho hace un rato de que somos una familia. Yo lo siento así, agradezco mucho. Son los que estuvieron desde el primer momento, antes de que salga la resolución para poder tener la cuenta benéfica, habíamos venido y nos dijeron, bueno, cuando esté todo, vengan, y empezamos a darle con todo a la campaña. Estuvieron siempre en todos los eventos, fueron, me acuerdo, el viernes, que fue el primer show con Manuel Wirst, se enteraron ese mismo viernes y fueron a donde estábamos, en el Centro Cultural en San Miguel, a hacer la publicidad de la venta de entradas mientras estaba lloviendo ahí. Después estuvieron siempre, o por ejemplo ustedes, de recibir un mensajito tuyo, de los chicos que están siempre atrás de y por ejemplo nos dicen un lunes, che, ese estás mañana en tu casa, pasamos a hacerte una nota. O sea, siempre están y lo agradecemos, lo valoramos muchísimo, y bueno, yo también me siento parte de la familia de Telered y lo siento parte de nuestra familia, lo agradezco muchísimo, dejando de lado el profesionalismo, lo que tiene que ver con lo que es la esencia de la persona, que se nota, y lo agradecemos muchísimo. Eso quiero que sepas, que aparte de... lo digo en nombre de mi familia también. Realmente, no tenés nada que agradecer. Somos así, es decir, acá hay un grupo que no se ve detrás de cámara, por ahí a mí me toca estar adelante y yo soy pasajero, evidentemente. Estoy viviendo un tiempo maravilloso en este lugar, pero del otro lado está Verónica Victorica, Santiago Durandeo, Fabián Sánchez, que son ellos también los que trabajan desde el silencio. Marcelo Orellana también, que hoy ya no trabaja con nosotros, pero desde un comienzo, Marcelito, estuvo ahí, y verdaderamente, y también ahora se suma Clara. O sea, somos un gran equipo, ¿sí? Y no hay nada que agradecer, porque no es la noticia, es el hecho de ayudar a alguien con lo que tenemos. Tal vez no seamos el mejor canal del mundo con todo, lo escénico y todo, pero digo, somos y lo hacemos de corazón. Entonces, estás con nosotros y lo vamos a seguir adelante, así que no te vamos a dejar solo. Mira, Ezequiel, este programa especial se está terminando, quiero que le hables a las cámaras y le digas lo que sientas, a la gente, para que te dé una mano. Bueno, primero agradezco que estén mirando el programa también,
que acompañen al canal. Agradezco la posibilidad de quedarse hasta el final, también de escucharme, del respeto. Les pido que me acompañen, que me sigan en las redes, que quizás no pueden ayudar económicamente, pero sí con compartir y hacer que otras personas se enteren, ayudan un montón. Y que los que puedan, que no duden de brindar, porque después siempre se recibe y se recibe multiplicado. Yo lo estoy pasando mal realmente, tengo ganas de que esto termine y que quede como un recuerdo que me dejó una enseñanza muy grande, pero bueno, para eso necesito la ayuda de todos. Mira, nosotros por ejemplo hacíamos los eventos con mi familia, con amigos, compramos todos los insumos, ya sea bebidas, cosas para comer. Uno de los últimos eventos que se hizo en José C. Paz, terminaron yendo 15 personas y con nosotros terminamos con la cuenta abajo porque no se vendió de todo lo que habíamos comprado. Entonces, por ejemplo, por ahí no pueden ir a un evento, pero pueden donar dos gaseosas y ya Bien. Eso nosotros no lo compramos, entonces eso ya sería de ayuda. Bien. Y entonces les pido eso. Dame tu mano en este fuerte apretón, te estoy saludando. Y ustedes, gracias. Nos estamos yendo y por favor, ayúdenlos por la visión de ese. Y lo vamos a lograr. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias.